¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un espacio que pretende hacer una rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos en las universidades públicas el dinero público en el tema de la investigación y un espacio donde hablamos de ciencia, particularmente de ciencias básicas y ciencias de la salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Edgardo Moreno Robles, profesor e investigador de la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional y del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Tony, como comúnmente lo conocemos. Muchas gracias, Gustavo. Para mí es un placer estar aquí. Yo siempre tengo la oportunidad de ver las entrevistas que tú haces y para mí es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Tony, sobre todo considerar que viene desde Heredia y con todos los problemas de tráfico, de parqueo y demás, que de Eso verdad es. que lo apreciamos en conciencia. Sí, es realmente buscar parqueo se ha vuelto Un problema muy serio un que en problema algún serio que momento en algún vamos momento a hay que tener que traer a un abordar. experto a conciencia para ver Sí, cómo a ver solucionamos el cómo se problema. resuelve ese problema, ¿verdad? Tony, ¿su especialidad? Bueno, ya estoy un poco confundido. Realmente, yo estudié originalmente microbiología y después fui a sacar un doctorado en inmunología veterinaria. Posteriormente, trabajé en Alemania, en el Max Planck, en química de carbohidratos y de lípidos. Y bueno, hacemos un poquito de todo, pero podemos decir que en términos generales soy una persona dedicada a la investigación en enfermedades infecciosas, especialmente en brucelosis. Usted inicia con inmunología, básicamente, ¿qué Yo es él? inicio con inmunología, sí, desde el principio del Yo le voy a clodomiro recordar, picado. Tony, que usted fue mi primer jefe en la Universidad de Costa Rica Sí, en así fue. 1987. Sí, efectivamente, eso me hace recordar que ya me estoy volviendo viejo, ¿verdad? ¿Qué es Porque, esto de inmunología? Expliquémosle a nuestra audiencia, Tony. bueno, lo que se trata de la inmunología es el estudio del sistema de defensa del organismo, en términos amplios. Es cómo el organismo se defiende contra patógenos, contra bacterias, contra virus, contra hongos, contra parásitos, y también cómo se defiende el organismo contra células cancerosas. Entonces, es realmente una disciplina amplia, ¿verdad? Y dentro de esa disciplina, pues a mí me ha interesado básicamente una enfermedad y las enfermedades Que infectocontagiosas. es casualmente lo que nos convoca hoy en Exactamente. Conciencia, y lo hemos invitado para que hablemos de brucelosis en cetáceos. Exactamente. Pero vamos a definirle a nuestra audiencia qué es brucelosis y qué es un Sí. cetáceo. Bien, la brucelosis es una enfermedad que se conoce fundamentalmente en animales domésticos como bovinos, como cabras, como ovejas, como cerdos, como perros. Y clásicamente se ha distinguido dentro de estos animales y es una zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que se transmite de los animales al ser humano. Y en los seres humanos causa una enfermedad grave, parecida a la tuberculosis en cierta medida, porque es una enfermedad crónica de difícil tratamiento y que nadie quiere tener, ¿verdad? Se trata de una bacteria, Tony. Es de una bacteria, es una bacteria gram negativa, una bacteria que vive dentro de las células y se replica dentro de las células. Y esa es la causa por la cual produce enfermedad. Se transmite a través de la leche y una de las razones por las cuales la leche se pasteuriza es por la tuberculosis y la Y la brucelosis, brucelosis. listeriosis también. Pero digamos, esa es una de las razones fundamentales de la pasteurización, para evitar estas enfermedades. ¿Cómo llega un cetáceo? A un cetáceo, bueno, la brucelosis se origina en los cetáceos. Es muy interesante porque si vemos desde el punto de vista evolutivo, los cetáceos son vacas marinas, o podemos decirlo de otra manera, las vacas son cetáceos Cetáceos terrestres, terrestres. tienen un ancestro común. Y las bacterias estas evolucionaron posiblemente del ancestro y se dividieron en dos grupos. En el grupo de los ungulados terrestres, que son las ovejas, las cabras, las vacas, camélidos también. Y por el otro lado, los cetáceos como las ballenas, los delfines, las orcas, las toninas, que también las llaman, ya se me olvidó el nombre de ¿cómo llaman a las toninas? Las orcas. Orcas. Las orcas, correcto. Entonces, al dividirse en estos dos grupos, una parte de las brucelas se especializó en cetáceos
y la otra en animales terrestres. Entonces podemos decir que hay bacterias en cetáceos y hay bacterias en los animales domésticos que usted mencionó, especies diferentes. Especies no muy parecidas, son muy, muy semejantes, pero son especies diferentes, se pueden distinguir. Y nosotros las podemos distinguir mediante técnicas bacteriológicas y técnicas moleculares. Es una enfermedad relativamente de nuevo descubrimiento, se describió hace unos 10 años, y nosotros tenemos unos 8 años de estar trabajando con cetáceos. ¿Representa una amenaza realmente para los cetáceos, para los delfines, para las ballenas? ¿Llega a matar a estos animales, pese a que sean tan grandes? Sí, los mata. Básicamente, toda la brucelosis que hemos visto en Costa Rica, los animales mueren de brucelosis. Entonces, mata a los delfines y los mata de una manera bastante dramática, porque les infecta el cerebro y les inflama el cerebro, mueren de una meningitis. Pero lo más grave de esta enfermedad es que afecta al sistema reproductor de estos animales e induce abortos. Y los cetáceos, las gestaciones son muy largas y tienen pocas crías. Entonces, desde el punto de vista reproductivo, es muy caro para un cetáceo perder una cría. Imagínense una ballena que tiene 2 o 3 crías durante toda su vida y además con un cuidado por muchos años. Perder una cría es una gran inversión. Tremendo. Y al mismo tiempo me lleva a pensar de que tiene un impacto en conservación. Tiene un impacto en conservación. Hay ballenas que tienen brucelosis donde existen solamente 500 ejemplares en el mundo. En el mundo, exacto. Entonces, y al afectar la reproducción, es una enfermedad que atenta contra la conservación de estos animales en peligros de extinción. ¿Y qué se propone, Tony? ¿Puede uno intervenir esos animales de tal forma que para combatir las bacterias, digamos? Bueno, nosotros lo que estamos intentando entender es cómo es que la brucelosis se dispersa en estos animales y por qué encontramos tanta brucelosis en los cetáceos. Prácticamente es de distribución mundial. Nosotros hemos descrito una bacteria recientemente en el Pacífico de Costa Rica, y es una especie de Brucella cetis, se llama Brucella cetis de cetáceos, que es particular y es diferente a la del Atlántico, es diferente a la que se encuentra en el Mediterráneo y en otros lugares. ¿Esta existe solo en el Pacífico? Esta existe solamente en el Pacífico y afecta a un grupo de delfines en el Pacífico que los mata. Y es una enfermedad que no sabemos exactamente cómo es que ocurre toda la transmisión, la historia natural de la enfermedad. Tenemos algunos índices de cómo se transmite, pero no sabemos toda la historia natural. Vamos a hacer una pausa, Tony, y ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Edgardo Moreno, profesor e investigador de la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional y del Instituto Clomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Tony, hablamos anteriormente de Brucella ceti, una especie específica de bacteria que ustedes han encontrado en el Pacífico nuestro, que no se encuentra en el Atlántico, no se encuentra en otra especie. ¿Podemos hablar de una coevolución de esta bacteria con respecto a esos cetáceos en particular? Sí, nosotros hemos hecho estudios que efectivamente indican que el grupo del Pacífico evolucionó con cetáceos del Pacífico, mientras los del Atlántico con cetáceos del Atlántico, a pesar de que se comparten especies de cetáceos en el Atlántico y en el Pacífico. Pero hay particularidades, algunos de los grupos, por ejemplo, que trabajamos nosotros, que son delfines rayados, que son muy abundantes, existen tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero las poblaciones son diferentes y se pueden distinguir. Y estas bacterias coevolucionaron, ¿verdad?, en estos dos grupos. Y eso es interesante porque nos ayuda a estudiar un poco la dispersión y la epidemiología de cómo ocurre esta enfermedad en estos animales. Correcto. ¿Cómo obtienen las muestras? Es algo que llama poderosamente la atención. Estos animales, no es fácil trabajar con ellos. No, sobre todo muchos son pelágicos, viven en mar adentro y toda esa serie de... Sí. ¿Cómo hacen ustedes para obtener ese muestreo? Todas las muestras, la mayoría de las muestras que nosotros trabajamos son por delfines que encallan, delfines que llegan a las costas nuestras, y tenemos ayuda de la Fundación Keto, tenemos el 911 que nos avisan, alguna gente con la que trabajamos en las costas, y ellos nos avisan y nosotros vamos por los animales, procuramos tratarlos ahí, ver qué tipo de encallamiento
tienen, porque no necesariamente está muerto el animal, puede estar vivo. Casi siempre están vivos, casi siempre, y la gente los toca y los quiere regresar al mar. Son animales muy atractivos, son hermosos, entonces la gente quiere ayudarlos y regresarlos al mar, pero vienen con problemas de meningitis, problemas cerebrales muy serios, no pueden nadar y eventualmente hay que retirarlos del mar, se encallan y hay que sacrificarlos. ¿No? ¿Cómo podríamos nosotros decir que una de las razones importantes por las cuales encallaron es la brucelosis? Bueno, en Costa Rica podemos decir que la mayoría de los encallamientos se deben a brucelosis. Nosotros hemos registrado, digamos, posiblemente el 80% de los encallamientos en el Pacífico que ocurren de cetáceos en Costa Rica, y la mayoría de ellos son por brucelosis, lo cual implica que es una causa importante de encallamiento. Cuando estas especies encallan, evidentemente viene el contacto y la aproximación con seres humanos, y ahí tenemos un problema que ya usted mencionó, zoonosis, la posibilidad de que estas enfermedades se transmitan a los seres humanos. ¿Hay evidencia en nuestro país de que esto haya pasado? Bueno, sabemos que entre vacas o cabras y las ovejas, la transmisión a seres humanos ocurre, es un evento. Es evidente. Al ser las brucelas de los delfines tan parecidas, un 98% parecidas a las terrestres, es un riesgo real. Se han descrito en otros lugares, en Perú, algunas ya meningoencefalitis, problemas cerebrales, por brucela SETI, ¿verdad? Y sin embargo, no sabe cómo se transmitieron, pero en algunos lugares se comen estos delfines. Se comen los delfines. En Japón se comen los delfines. Sí, claro. Entonces, es un asunto que tiene que estudiarse y no se había considerado. Nunca se piensa que animales marinos van a transmitir enfermedades a los seres humanos, y especialmente mamíferos marinos, pero es algo que debemos tomar. No hay ningún registro en nuestro país, digamos, de... En nuestro país no, pero en otros lados hay. En otros lados, porque es algo que hay que urge trabajar, ¿verdad? La parte de educación, porque me consta que es fácilmente llega uno a ayudar al animal. Claro, claro. Y al ser tan atractivos, entonces la gente los ayuda, los manosea, los agarra. Okay. ¿Dónde está la posible fuente de contagio? Bueno, estos delfines transmiten la brucela, sabemos, a través de la leche. Entonces hay animales, hembras que llegan. Exclusivamente la leche, digamos, saliva y algunas otras. Saliva no, pero a través de los órganos sexuales secundarios sí. A través de vagina, a través de pene, ¿verdad? Porque esta enfermedad se transmite venéreamente. Y después no conocemos si puede ser transmitida a través de otros elementos, como puede ser secreciones, ¿verdad? Esos animales tienen varios tipos de secreciones, ¿verdad? Acuérdense que los cetáceos tienen la nariz arriba. Correcto. No es en la boca donde tienen la nariz, al final de la boca, sino la tienen precisamente arriba, por donde respiran. O sea, podemos decir que en este momento hay un desconocimiento de las vías de contagio que potencialmente podría tener un ser humano. No se sabe exactamente. Lo que sí sabemos es que en Costa Rica también algunos grupos comen los delfines. Cuando llegan a encallarse, se comen. Y hemos detectado gente que se come los delfines. Grupos humanos. Humanos, ¿sabes? En Costa Rica, sí. En nuestro país. Sí, sí. Que no ha de ser una carne despreciable, porque son animales que tienen mucho músculo, en fin. Pero ahí en otros lugares se los comen abiertamente. Si conceptualizamos esto, de que hay una persecución directa, digamos, me imagino que algunos pescadores también tenderán a la pesca ilegal de estos donde animales. Donde hay atún, estos delfines son atuneros, la mayoría de ellos, ¿verdad? Pero estoy pensando, digamos, si le sumamos, aparte de esa persecución directa del ser humano, brucelosis, contaminación de los mares, otra serie de factores, realmente son animales que están expuestos a un proceso de, al menos, de disminución de poblaciones. Claro, importante. Y además tiene un problema serio, porque en algunos lugares se han eliminado las fuentes de comida de estos de los cetáceos, y se empiezan a juntar de manera que antes no lo hacían. Entonces la transmisión de enfermedades contagiosas aumenta. No solamente brucelosis, morbilivirus también, que afecta el cerebro. Normalmente estos cetáceos ocupan espacios muy grandes. Y al,
y al concentrarse en localidades reducidas donde está el alimento, la transmisión y el estrés también que produce, porque hay competencia, induce a que estos animales se enfermen de una manera más común, más frecuentemente. Sí, fácilmente uno piensa que aumenta la susceptibilidad a brucelosis al estar más conglomerados alrededor de la fuente de... Claro, no es lo mismo un resfriado en Nueva York que un resfriado en el desierto, ¿verdad? Donde tenemos más espacio. Eso es un ejemplo excelente que ilustra esta situación. Vamos a ir a una segunda pausa y regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Edgardo Moreno, conocido como Tony. Ya han visto que a lo largo de todo el programa le he dicho Tony, hay gente que no conoce su nombre, solo Tony, sobre brucelosis en cetáceos, en ballenas, delfines marinos. Llama muchísimo la atención, Tony, el problema de conservación que comentábamos en el segmento anterior. Entonces, por un lado tenemos la amenaza humana, las diferentes actividades, podemos mencionar caza, podemos mencionar la excesiva pesca, podemos mencionar la contaminación, presencia de otros microorganismos, pérdida de hábitat, contaminación, y además de esto aparece una especie de bacteria que compromete la sobrevivencia de estos animales marinos. Entonces, fácilmente puede pensar que hay un riesgo realmente alto, aparte que usted comentaba de que está demostrado que los números de estos de esas especies se están reduciendo drásticamente. Con esa información que ustedes están generando de ciencia básica, y aquí de nuevo la importancia de la ciencia básica, algunos creen que todo tiene que ser aplicado, esa investigación que están haciendo ustedes es ciencia básica, ¿qué podemos hacer en términos de conservar estos animales? Sí, bueno, primero, para cualquier intervención tenemos que conocer cuál es el problema. Entonces, si estamos dándonos cuenta de que hay una enfermedad infecciosa que es importante, que está matando a los animales, que esta enfermedad se transmite fundamentalmente por contacto directo entre los animales y que la encontramos en diferentes especies de cetáceos, eso es una llamada de atención. Además, que es una enfermedad que al afectar la reproducción de los animales disminuye la crianza de estos y además disminuye el número de animales. Eso es una forma de entender cuál es el problema y para eso necesitamos ciencia básica. Hemos hecho investigaciones desde los mecanismos de evolución, digamos, de estas bacterias y coevolución con los delfines. Hemos tanto estudiado los delfines como las bacterias para ver cómo es esta relación, tratando de ver cuáles son los mecanismos de transmisión. Eso es, digamos, nuestra actividad. Y mediante esto podemos hacer algunas recomendaciones que tienen que empezarse a aplicar de forma inmediata. ¿De cuántos animales han tenido acceso ustedes, Sony, dentro de su estudio? Nosotros empezamos a trabajar esto desde 2007 y quien ha llevado la batuta en esta investigación ha sido básicamente mujeres, dos veterinarias, una microbióloga y después varios biólogos, ¿verdad?, fundamentalmente la Fundación Keto, patólogos, en fin, es un grupo multidisciplinario, ¿verdad? Que ha llevado realmente la batuta en esta investigación y que nos ha ayudado, digamos, a entender la biología en términos generales de esta enfermedad. Hemos trabajado en Costa Rica con más o menos, tenemos 20, cerca de 30 animales que hemos estudiado. 30 individuos. ¿Y el 100% con brucelosis? No. Bueno, 24 animales con brucelosis. Un porcentaje muy alto. 25 animales con brucelosis, lo cual es muy alto. Pero hemos tenido muestras de otros lugares del mundo. Al volvernos nosotros un centro de referencia, donde conocemos cómo manejar la enfermedad, nos han mandado, por ejemplo, de todos del acuario de Florida. Hemos encontrado brucelosis en los acuarios. En Florida hemos trabajado con animales capturados en todo lo que es la costa de Nueva Orleans, en Europa también del Mediterráneo. Entonces, somos un grupo que podemos manejar muestras no solamente
nuestra, sino de otras latitudes. Porque una situación real, si el animal está en el mar, no hay ninguna posibilidad de antibiótico, no hay nada donde podamos intervenir para ayudarle a... Es que no conocemos, casi todos los animales con los que estamos trabajando son animales encallados. Es muy caro y muy difícil ir a buscar los animales mar infectados adentro. Mar adentro. Tendríamos que subirnos con atuneros, por ejemplo, y tratar de ver qué es lo que sucede con algunos delfines que caen en las redes y empezar a estudiarlos. Es muy difícil, carísimo. Carísimo. Básicamente, los únicos grupos que hacen estudios directos con cetáceos son la Armada de los Estados Unidos o algunos otros países, pero a nivel gubernamental. Nosotros simplemente lo que tratamos de ayudar es precisamente con los encallamientos en Costa Rica, pero lo que ocurre en otros lados del mundo como un centro de referencia. Una investigación de esta envergadura requiere los alcances de diferentes institutos. Hay varias instituciones aquí involucradas. Sí. Me interesaría mucho que nosotros quede, vamos quede a ver la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, tanto los grupos de la Escuela de Medicina Veterinaria, el grupo del 7 en la Facultad de Microbiología, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, la Fundación Keto participa. Entonces, es un grupo donde hay mucha gente, incluso el 911. El 911 ya sabe que cuando un animal de estos encalla, un delfín encalla, inmediatamente nos llama a nosotros, ya hay instrucciones. Entonces, eso es importante porque el 911 no solamente ayuda en ciertas emergencias, sino ayuda en la emergencia de los animales que llegan a encallar. Totalmente nuevo para mí. Sí, interesante ver esa otra rama del número de emergencias. Es un fenómeno social. Es un, claro, porque tiene mucho impacto. Porque además hay que pensar que en Costa Rica los cetáceos, las ballenas, los delfines son una atracción turística muy importante y hay que protegerlos. Si encontramos un animal de esos encallado, ¿habrá posibilidad de aplicarle un antibiótico? Es muy difícil porque los que nos llegan a nosotros ya llegan muy maltratados. Incluso algunos llegan con brucelosis, pero como han tenido problemas de nado, algunos ya se están ahogando o vienen golpeados, ¿verdad? Porque como no pueden nadar muy bien, se golpean contra las piedras. Entonces son animales que ya vienen muy dañados. Casi todos llegan vivos. Pero el chance de tratarlos es muy... Y cuando ustedes los transportan a la escuela veterinaria, se hace una necropsia. Se hace una necropsia y lo estudiamos. Sí, exactamente, estudiamos todo. Sí, estudiamos todo. Sin embargo, sí podemos ayudar a ciertos animales en acuarios. En Estados Unidos hemos dado recomendaciones cómo tratarlos. No se sabe cómo tratarlos, cuántos antibióticos hay que darles, si se van a curar o no se van a curar. Se sabe poco de esta enfermedad en cetáceos. Pero es algo que tenemos que empezar a poner atención y sobre todo tomar medidas a nivel gubernamental en los diferentes países para tener atención a esta enfermedad. Muy rápidamente, en los últimos 30 segundos que nos quedan, ¿no es una medida de control epidemiológico en Costa Rica? No hay nada a ese ni nivel. Ni en Costa Rica ni en el mundo. Ni en el mundo. ¿Verdad? Es algo que precisamente los especialistas en cetáceos están tomando en consideración, que hay que tomar medidas para evitar que estos animales se concentren en lugares donde van a contagiarse la enfermedad y también el riesgo de zoonosis. Entonces, hay que empezar a tomar medidas, porque no se puede tomar nada más medidas en los animales terrestres, en las vacas, en las ovejas, sino también en los cetáceos. Porque los cetáceos, al final de cuentas, son los animales que nos hablan de la calidad del mar. Correcto. Entonces, correct. Es muy importante ponerles atención. Es de una u otra forma una especie de bandera en nuestros océanos. Claro. Tony, Edgardo, le agradecemos muchísimo. Estar aquí en Conciencia, muchos éxitos en sus investigaciones por el bien de los cetáceos. Gracias por venir desde Heredia una vez más. Muchos éxitos, gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos en Conciencia y los invitamos a continuar con la programación de Canal 15.